Puf, Afrodita me ha tocado. No jodas. ¿A ti qué te ha tocado? Un puto Wanyu, tío. Es un matchup Bueno. interesante, ¿eh? No sabría qué decirte quién gana. Diría que el Wanyu, pero no sé. Pongo el Wanyu porque es físico. Ya, pero es que no me puedo hacer defensa mágica. O sea, física. ¿Y qué? Me voy a quitar un carajo a la torre. Ah, ya, pero bueno, no sé. No sé, a lo mejor gano. Ya veremos. Con los polinomiconazos y tal, ¿sabes? Seguramente gane Afro, yo creo. En hiperle, o sea, en mid ganas tú, luego en mid game cuando tenga 3 ítems te gano de paliza hasta los 6 Y no sé, yo y yo creo que creo que acaba. ya luego pierdo. No lo sé, sinceramente. Luego lo veremos, pero es que los físicos están muy rotos. Yo cuando he jugado Wanyu he sentido como que eres una mierda. Y de repente, cuando compras el quinto ítem de físico o el cuarto, no sé cuál es, el Power Spike es demasiado bestia. Con el Hydra, los cancels, tal, hace demasiado daño. O sea, un Wanyu normalmente nunca vas a daño. Por eso parece que no quite vida, ¿sabes? Pero en realidad revienta el Zig. Mira eso, tío. Y básicos en área, tal, ¿sabes? Para limpiar. Ahora ya se te va a complicar un poquito con el 1, ¿eh? Para el push y eso. Me mato. ¿Cuánto te has quedado? La madre de los minions, tío. El clásico Blink básico, ese. Me moría Tío, igual con los minions. Afrodita. Pensaba que le No, iban a creo pegar que no, antes a creo que no. los. Bueno, tengo una De hecho, botichada, no sé. no te morías por los minions, pero ese blinqueado yo para matarte porque creía que con lo que te morías con lo otro, ¿sabes? Si te pegaba el blink yo, si no, no. Bien, bien, bien. Se viene Kronos Pendanto, gente. Estamos en un Power Spike ahora mismo, ¿eh? Creo que puedo ganar este matchup. Creo que sí puedo ganarlo. Gracias a esta kill y el early, ¿eh? Pero en realidad creo que si llego a 4 o 5 ítems tuyos, me humillas. Encima, ahora que es tan fácil aplicar el Executioner y tal. Buen camino. Está muerto. Ver cuánto bro. ¿Me da los hits aquí? ¿Sí? Ah, cuánto. Ay, se pilla el puto Crono de verdad, tío. Claro. ¿Pero qué quieren que me haga Lleva con Pixie necesitan el libro, no se lleva el libro de primero. Con Pixie necesitan el banco, no sale el banco, sale el libro. De coño lo tuyo, Monchi, tío. Porque iba a necesitar con este libro, chaval. Pabila. ¿Porque no tienes maná, picha? ¿No ves que tengo? La maná regen. Nada, hay que ir Breastplate. ¿Habéis visto el daño que me hace la ulti, tío, de Wanyu? Está muy rota, tío. Y luego quita una burrada más. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que puedo llegar a ganar al final. Ya veremos. Ya veremos. Queda ahí el bicho mierda, tío. La noción tecno, Carlos. Encima tengo el red de mierda que se me olvida, tío. Que no sirve para nada. Ahora mejor. Vaya, última es fresca en realidad, ¿eh? Eso lo patenté yo. Luego me copió todo el mundo. ¡Ah! El basiquillo, el basiquillo. Basiquillo, el basiquillo. Puntillo al menos, ¿no? Para no morirse con eso. Esta gridada, por ejemplo, nunca la haría normalmente, pero en estos partidos apetece, ¿sabes?
gastar la ulti y random y tal. ¿Por qué? Porque contra Julio, que es un calentado. O sea, ¿por qué llevaría a Blink con una Afro? Pues no hubiera conseguido la kill ya, pero no tendría un puto mierda. Yo creo que sí, pues, llevaría un puto Riffic de mierda. De Blink. Llevaría Riffic o algo útil, yo que sé. Cualquier cosa más útil. ¿Pero no me ha blinkeado? Vale, que matar. Es que te puedas outsecurear, eso no lo había pensado. No. Ah, vale, te referías al bicho así. Sí, te empujo sí. Esa mierda ya. Nada, pero me hubieran matado, no tengo ulti. No lo he pensado, estaba hablando. Sabes que aquí se escucha. Hostia, la que me zumba yo es a la... Llegó un Frank, chale, mira cómo se tira uno, tío. Es imposible. Tenemos cositas, gente, tenemos cositas. Chale, por los subs hoy, sales. Full cooldown ready, mis panas. Estamos sólidos. No sé qué sufres, tío. ¿Ves esto que ahora no quitan nada, literalmente, ¿sabes? Pero luego quitarás un huevo, ¿sabes? ¿Me digas tú o yo? ¿Quién gana? No usa, no lo esperaba, pensaba que iba a morir ahí. Sí, ha falta poquito. Después de la Shard. ¿Por qué tira el 1 para boost? Pero tendría que haberme lo guardado para el 3. Es lo que digo, es que estas duels se incitan a eso, ¿sabes? A hacer el retrasado. ¿Cómo polinómico? Sí, no, luego haremos polinómico, pero tengo que hacer Book of Thoth primero, luego mare. ¿Puedo hacerme divino o no? Tampoco es que cure Macalister. Mucho Wanyu. No. Chao, por los 8, brother. Un binding. Al no cancelar tanto, gente, ¿vale? Sí. No hace falta tanto divine, porque no es como que cure a los compis y esté todo el rato ahí, ¿sabes? Y Alejo es esa mierda, cabrón. ¿El puto básico, chaval, que es un básico de la DC, ¿o qué? Es una puta guadaña, tío. ¿Qué es eso? Va a pegar el básico de su casa, gente. Entonces eso, aquí al jugar así le doy chances cuando realmente solo tendría que farmear waves y ya está. Porque si llegamos a late, o sea, como vamos a llegar, va a estar muy complicado. Cuando pille el Hydra, ya no puedo boxearle y tengo que volver a jugar hasta sexto ítem. Entonces es un poco coñazo, tío, ¿sabes? O sea, hay unas partidas de estas que la verdad es que jugaría full pasta, tío, ¿sabes? En plan, llegamos 6 ítems y nos pegamos. Y el que gane, gana y ya está, ¿sabes? Es como... Y hay partidas que son ese, llegar a ese punto y es aburrido llegar hasta ese punto, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, en una duel que me juego algo, puntos y tal, pues hay tensión. Pero aquí, ¿sabes? Yo qué sé. Encima, esto es una mierda lo de la cura, tío. Que la hayan nerfeado tanto. No curan a gente. ¡Hostia! No. Si me hiciera lifesteal build, quizá. ¿No mueres, en serio? No mueres, ¿no? Uf, quizá con la lifesteal build, gente, podría funcionar. Es como el libro primero, hombre, esa mierda que te has comprado. No tiene daño, ¿no? Hubiera muerto, muchas veces. My flames are fading to a smolder. ¿Qué es eso? Joder. Es duro esto, gente, es duro. ¿Qué pasa? Joder, chitero, desde hace años, pero hermano, deja de llorar y reconoce los plays buenos de Julio. Te veo de hace 7 años y me encantas, pero deja de llorar y diviértete. No, que solo se puede llorar, tío. Que Julio es malísimo, coño. ¿Crees que ganaría una duel con un pick normal? Pues claro que no, coño. Y mira el daño que hace, tío. Y me inmuno. Luego pierde, de Barchi. Me quita demasiado. No, no creo. Pero bueno, vamos a probar. Bueno, no vaya a perder porque estoy troleando.
O si no, podrías perder el late, lo que digo. Con sexto ítem, maybe. Pero es que no creo, ¿eh? Que tú quitarás mucho más, Julio. Que este personaje, tú no juegas mucho, Wanyu. Sí, sí, ¿no? Lo juego, picho. Vamos. Es que es ridículo. A ver, no lo juego, pero porque es un mojón. Pero hay ciertos games que... Cuidado. Hombre, si no pueden escapar de tu ulti, como en mi caso, hace demasiado daño ese personaje. Es así. O sea, la ulti de Wanyu hace demasiado daño. ¿Cuánto me estás quitando con la ulti? Si es que hace dos básicos cáncer y me parte la cara igual, ¿sabes? A ver si fallas un puto uno, bicho. Es que son muy fáciles de dar, muy ancho. Me tiene el router, gente. Puta. Joder. Puto daño, cabrón. Creo que no me matas, ¿no? ¿No me llegabas? No. No te mataba, anyways. Qué buena noche, pero te has rentado, tío. Hombre, has rentado bastante. Pero cuánto más quita, tío. Es que lo que digo es ridículo, tío. Es ridículo. Y aún no tiene... Bueno, tiene Brawler. No tiene Serrated aún, por eso. Pero... Salva a alguien, gente. Esto se gana late. Tranqui, chavales. Estamos bien. Que mirad cuánto me mete, tío. Es que es una puta mierda, cabrón. Que no paro de cortarle y aún así me revienta, que me baja las protecciones a cero. ¡Y yao! ¡Muerte tú, coño! Y fallo el básico. Bueno, te has muerto con un minion, creo. ¡Oh, tío! No te estás muriendo, hermano. Ese traca, tío. Si no, se me ha tirado el 2 ahí media hora, tío. Media hora para tirarse el 2. Me ha metido un terremoto a la pantalla y todo, tío. Julio, ¿cómo no te estás muriendo? ¿Sabes? 2-5 voy. Ah, claro. No me estoy muriendo casi. 2-5. Pilla el Magis. No pillo un Magis ni loco. Te han matado los minions, ¿eh? Que conste. Mira, morir, porque yo fallé al básico. No, no, yo fallé al básico. Me mataba, yo creo. Tú de una. Uf, salió worth it esto. Vamos a ver ahora que tenemos. Ay, tío, pesado, déjame en paz, tío. Sí, que te voy a matar. Un rato. Que no me pueden matar, Julio. Oh. Con la ruta al bacalao, ¿sabes? La verdad es que ahora estás en un mal momento, ¿eh, Julito? Ya. Yeah. Eso te he dicho que iba a perder el late. Quita demasiado y no te puedo matar. Chao. Pillamos una winga. El level 2 es demasiado importante. Julio, déjame en paz, tío. Eres muy pesado, tío, de verdad. O sea, solo me quiero ir tranquilo. ¿Puedes dejarme, por favor? O sea, déjame. Casi te lo robo un basiquillo. Tengo 4.500 de pasta, Julio. Voy a comprarte y voy a matar de un cate. Tomar por culo. ¿Qué compro, gente? Esto, pam. Y... Ah, coño. No sé si tendría que haber pillado esto. Está bien, supongo. Va a sacar a me confío y me muero, Julio. Esto ha sido duro. Estoy muerto, ¡socorro!
En serio, me muero por la mierda de puto golpe ese que no puedo blinkear, tío. Puto serrucho, tío. Ya, ya, demasiado daño, te lo he dicho. Te lo he dicho, en cuanto te hagas el ítem de pen, saca la partida. Es que no se puede ganar, gente. O sea, parecía que sí, ha sido un espejismo. Pero no se puede, no se puede. Ya sabía que no se podía desde el principio. Porque no puedo escapar de su ulti. No puedo escapar de su ulti. Si tuviera un dash, le haces un quiebre tal y ya está. Pero es que sin dash es una mierda. ¿Por qué no finishea? ¿No podías? No creo. Con lo blando que es el titán, yo creo que finishaba de una, ¿eh? ¿Tenías el reta todo esto? No. Por eso lo quedo. Ese es que es demasiado. Es demasiado daño lo que aporta. Es que puedes hacer demasiados cancels con ese bicho. Encima no tengo manera de quitarte encima slows de tengo mierda. Tengo un clip matando una Kali con Guanyu con esta build, Warchi. Uh-huh. Es mortal, cabrón. Le meto como 6 hidras en 0 segundos. Claro, claro, es que es eso. Si yo juego a Guanyu y sé que Guanyu es como que tiene un momento que es una mierda, pero en cuanto llega a poder hacer los cancels de 250 cada base, enséñalo, que te hace no sé qué vídeo, Miguel. Te hace un boost que te revienta.